referencia a los nombres y apellidos que ésta tiene. Es interpelar al poder que se construye aquí a metros nuestro, pero que oblitera cualquier instancia para cualquier ciudadano común de esa justicia que no es una mujer vestida de blanco y con los ojos vendados. Tiene nombres del tribunal, tiene nombres de fiscales y jueces, tiene nombres de instructores. Y tiene dos nombres que para nosotros son claves. Por eso estamos aquí, por eso damos la pelea y la lucha. Los nombres son Ailén y Marina. Y por Ailén y Marina, en el comienzo del recorte informativo, vamos a leer lo último que escribió una de las compañeras. Y dice: no es lo mío escribir demasiado, pero necesito hacerlo. Cada día, hora y minuto que pasa, no puedo dejar de sentir este gran vacío que me invade el alma. Agradezco todo lo que hacen por nosotras. Nos acompañan desde afuera. Pero a pesar de eso, me siento sola. La soledad, mi fiel amiga, es la que me ayuda a salir por momentos del encierro en el que me encuentro. Aunque aún a veces lo necesita para poder alejarse de este ámbito en el que vivimos día a día. No podemos. Este es el lugar del no. No hagas lo que sentís. No digas lo que piensas. No seas quien vos querés ser. No hables más de lo debido. No seas espontánea. Sé lo más dura que puedas. Mi corazón se siente como un glaciar en pleno derrumbe. Ailén Jara, detenida en la unidad número 8 de Los Hornos. Ayer la abracé y vino aquí no como un témpano, sino con una voluntad inquebrantable de salir. Y estamos nosotros para pedir la libertad y justicia, un poquito de justicia, para Ailén y Marina. Esto es Recorte Informativo, estamos desde Mercedes. Se van acercando las organizaciones para acompañar esto que es mucho más que una lucha. Esto se inició como un movimiento bien de base. Somos apenas un grupito de eso, de militantes de base, que somos más bien autonomistas, grupos que vienen del tema del anarquismo, tenemos claro que es en contra del Estado, de todo tipo de dominación. Tomamos el tema como otro de las historias que nosotros siempre tomamos de denuncia, ¿viste? Para, pensando en lo que es legítimo, ¿no? Desde lo legal. Pero bueno, tuvimos que embarcarnos en esto y llegó el juicio hacia las chicas porque bueno, no le ofrecieron ningún tipo de morigeración, a todos pusieron obstáculos. Ailén y Marina son dos jóvenes básicamente, para el que no lo sepa, que bueno, tenían 18 y 19 años en el 2011 cuando fueron detenidas por un intento de abuso, digamos, se defendieron. Era la comisión. Y bueno, sí. Y le armaron una causa. La persona que intentó abusar sí. De ella junto con así la policía es. Y de agresiones leves, que tendría que es lo que tendría que haber sido, una pelea de riñas, si hubiesen sido tres hombres. Dale, perfecto, que eso pasa perfecto. En los barrios cotidianamente y no llega a la comisaría ni a progresar penalmente. Pasó a ser un intento de una causa armada, que es intento de homicidio, tentativa de homicidio en calidad de coautores. Bueno, estamos acá peleándola, tratando de demostrar
demostrar que todo fue una violencia de género, que fue defensa propia y bueno, que sirva como precedente para muchas niñas más que no se animan o que están detenidas, que no tienen el apoyo que yo he tenido, gracias a Dios, de todas las agrupaciones y asociaciones de este país. No le tenemos nada de confianza desde ya a todo lo que es las leyes están, como decía Dalton, para que la cumplan los pobres y por eso tenemos a ella detenida, pero junto con miles de presos sociales, lo que nosotros queremos visibilizar es lo que pasa en el conurbano bonaerense, en todos estos lugares, en relación al gatillo fácil, a la muerte, a la represión y a todo este estado penal que en la Argentina, ¿no?, con este gobierno que se dice abanderado de los derechos humanos, nos quitó banderas, nos quitó muchos de nuestros compañeros, de hecho, por una cuestión de recursos, pero bueno, pero la idea es seguir en esta lucha que tiene que ver con los presos sociales, con las presas políticas paraguayas y encontrarnos en todo momento de lucha con los compañeros en las que tenemos un piso firme, digamos, ¿no?, que es por la libertad de las compañeras y de todos los compañeros que están detenidos por causas sociales. ¿Y del estado de salud de las chicas? Están con un alto estado de vulnerabilidad, por eso presentamos un habeas corpus, a nada contestan ellos, digamos, ¿no? Pero que tienen que ver más que nada lo que sufren las chicas, la vulnerabilidad, son con enfermedades producidas por el encierro. Sí, a ver, en este momento está haciendo un... Recién hoy, después de dos años, va a ser la primera vez que la justicia escucha a las chicas. Que se entienda que en dos años ningún integrante del proceso escuchó a Ailén y Marina Jara. Eso es mucho más que decir y dar detalles de cómo se arma una causa. Hoy tendrá la oportunidad, Ailén, de explicar la verdad. Y así lo hizo saber el doctor Barsky en diciembre, cuando le hicimos una nota aquí, que dijo: todo lo actuado en la etapa de investigación no sirve para nada. Y a Barsky, al tribunal, le decimos que sí sirvió. Sirvió para detener a Ailén y Marina. Para eso sirve. Y esa es la estructura que nosotros condenamos. No estamos pidiendo mejores cárceles ni mejores leyes. Estamos diciendo que las leyes y las cárceles tienen esta función. Los familiares del imputado, que para la justicia es víctima, vinieron aquí con un colectivo de La Perlita. Y La Perlita es la empresa monopólica del distrito de Moreno. Y si alguno de ustedes mañana hace el intento de ir a pedir a esa empresa un colectivo para movilizarse, lo sacan cagando. Hoy estuvo el colectivo. ¿Es claro? Nada más que 15 ingresan, ¿eh? Nada más que 15.